Desde el cuartel general de la Fuerza Aérea del Perú, queremos darle un gran saludo a todos los seguidores del magazine Despega FAT a nivel nacional. Recuerden que pueden vernos a través de YouTube en el canal de la FAT, dejar sus comentarios en el Facebook y visitar nuestra página web www.fat.mil.pe. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos. Sin lugar a duda, el Festival Aerodeportivo Cajamarca 2017 fue todo un éxito. La Fuerza Aérea del Perú y el programa Despega FAP estuvieron en esta hermosa ciudad. Queremos agradecer a toda la población cajamarquina por el gran recibimiento y por todo el apoyo brindado para este evento. Ahora en esta entrega, Despega FAP dará cobertura a ejercicios y actividades donde se demuestra la capacidad operativa, técnica y logística del personal de la Fuerza Aérea del Perú. Para el deleite de todos ustedes, nuestro enviado especial realizó estas presentaciones en Cajamarca, la capital del Carnaval del Perú. La Fuerza Aérea del Perú, en los meses de junio y julio, desarrolló varios ejercicios importantes que tuvieron como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias en temas relacionados a seguridad, integridad y desarrollo. Nos referimos a Amazonas 1, Alas de Esperanza 3, Ecodec 5 y el ejercicio UNITAS. Amazonas 1 fue un ejercicio conjunto entre los países de Brasil, Colombia y Perú. El objetivo fue el desarrollo de estrategias conjuntas para la protección de nuestras fronteras comunes en contra del tránsito ilícito de aeronaves. En busca de perfeccionar estrategias conjuntas para combatir el tráfico ilícito de aeronaves que sobrevuelan sin permiso el espacio aéreo de los países responsables del cuidado de la Amazonía, las Fuerzas Aéreas de Brasil, Colombia y Perú participaron entre el 19 y 23 de junio del ejercicio aéreo Amazonas 1. La actividad usó un conjunto de radares peruanos y brasileños, así como aeronaves de vigilancia y control dentro de la región amazónica, a fin de realizar la detección, identificación, interceptación y transferencia de aeronaves sospechosas de actividades ilegales. Acciones que se complementaron con la participación de los aviones interceptores de cada país. Contando con delegaciones de las tres fuerzas aéreas, el ejercicio se realizó simultáneamente en las ciudades fronterizas de Iquitos en Perú, Tabatinga en Brasil y Leticia en Colombia. En una aeronave Boeing de la FAB, arribó a la base aérea de Santa Clara en Iquitos la comitiva conformada por el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y los embajadores de Colombia y Brasil acreditados en el Perú, quienes llegaron al oriente peruano para supervisar el desarrollo del ejercicio multinacional Amazonas 1. El comandante general de la FAB, general del aire Javier Ramírez Guillén, en conferencia de prensa, dio cuenta de las buenas relaciones entre países e instituciones y felicitó el accionar de las fuerzas aéreas de los tres países. Sus declaraciones fueron refrendadas por el ministro de Defensa y por los embajadores de Brasil y Colombia. La comitiva oficial hizo un recorrido por las instalaciones del Grupo Aéreo número 42 y el Ala Aérea número 5, sede del puesto del comando del ejercicio. Aprovechando el desplazamiento de personal y material aéreo a las localidades amazónicas, las Fuerzas Aéreas de Perú y Brasil desarrollaron una acción cívica binacional paralela en las localidades de Islandia en Perú y Tabatinga en Brasil. La localidad de Islandia está ubicada a hora y media de la capital de la región Amazonas, Iquitos. Islandia es un pequeño y humilde poblado en la triple frontera con Colombia y Brasil, en donde todo está construido sobre las aguas del río Yarabí, cerca de la desembocadura del imponente Amazonas. Esta comunidad está habitada por más de 4.000 personas de escasos recursos económicos. Islandia goza de un clima sofocante y caluroso. Para atraer turistas se hace llamar la Venecia del trapecio amazónico, ya que permanece inundada la mayor parte del año, 6 meses en agua y otros 6 meses en tierra. Gracias al ejercicio Alas de Esperanza 3, la Fuerza Aérea del Perú pudo llevar más de 200 toneladas de ayuda humanitaria a los departamentos de Cusco,
Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. Ante los inminentes desastres y emergencias que se presentan en el interior del país, la Fuerza Aérea del Perú tiene el compromiso de ayudar a sus compatriotas. La finalidad del ejercicio Alas de Esperanza 3 es optimizar a través del entrenamiento la capacidad de respuesta inmediata de la FAP como integrante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ante cualquier requerimiento de la población generado por la ocurrencia de desastres de gran magnitud. Estar preparados significa estar un paso adelante. Y la Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos, movilizó decenas de aeronaves para efectuar las megas operaciones de ayuda humanitaria con la finalidad de afrontar las heladas y friajes que se presentan en el segundo semestre del año en la región sur del Perú. La FAP trasladó más de 200 toneladas de ayuda humanitaria, entre frazadas, colchones, carpas, ropas, alimentos no perecibles y productos de primera necesidad. Las donaciones fueron entregadas a las municipalidades del Cusco, Juliaca, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. Se atendió a más de 75.000 peruanos de 240 distritos de las comunidades del sur. El centro de operaciones estuvo a cargo del ala aérea número 3 en Arequipa. En el marco del plan multisectorial ante las y friaje 2017, el ala aérea número 3 ha recibido por encargo del Comando Operaciones estar a cargo de este ejercicio Ala de Esperanza 3 y además en su condición de componente aéreo del Comando Operaciones del Sur, se le ha asignado medios aéreos, ya sea para recibir el transporte de la zona interior mediante las capacidades de la Fuerza Aérea con los aviones Hércules, C-27, Antonov, y asimismo para realizar operaciones intrateatro con los helicópteros y aeronaves tácticas que nos ha encargado para atender las diferentes demandas que son dispuestas por el gobierno central, por el COAE de Lima y obviamente por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Con los medios asignados a este componente aéreo hemos procedido a trasladar toda la ayuda requerida que ha sido por supuesto informada y de acuerdo a un diagnóstico por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, ya sea Arequipa, de Puno, y han sido trasladadas a diferentes provincias, distritos y localidades. Como en este caso nos referimos a Yanque, tenemos la asistencia a distritos colindantes como Achoma, Ichupampa, Chivay, y ya las semanas anteriores también hemos atendido en otros lugares, ¿no? El día de ayer también estuvimos en Chachas, una localidad que según sus autoridades no ha sido atendida de hace mucho tiempo. Ahí realizamos una acción cívica y humanitaria. Como parte del ejercicio Alas de Esperanza, se realizó en el distrito de Yanque, provincia de Cayoma, la entrega de ayuda humanitaria y atención médica gratuita como pediatría, oftalmología, cardiología, ginecología, odontología, medicina general, entre otras especialidades. Este acto contó con la presencia del ministro de Defensa, el comandante general de la FAP, entre otras autoridades. Este es un ejercicio que normalmente lo realiza la Fuerza Aérea como entrenamiento, pero ahora entre que el entrenamiento ha cobrado también un elemento de realidad, que es desplegarse en el medio del plan de atención a las heladas y el friaje, con lo cual nuestro entrenamiento es además un despliegue real para apoyar a la población, y esto es una gran decisión que ha tomado nuestra Fuerza Aérea y su comandante general. La Fuerza Aérea nos ha permitido llegar a lugares que hubiera sido difícil llegar, trasladar de un modo rápido mucha ayuda. Lo hicimos durante la emergencia del Niño Costero, lo estamos haciendo ahora. La Fuerza Aérea del Perú es la fuerza de todos los peruanos y todos somos una sola fuerza. La Fuerza Aérea del Perú, como bien dice, Perú es de todos los peruanos. Yanque es de Perú. Nosotros estamos en coordinación con el COEN Lima y COER acá en la región, con los gobiernos regionales y con INDECI. Y con ellos hemos hecho un mapeo de riesgo y ellos nos indican todas las áreas y poblaciones más vulnerables. Y es ahí donde la herramienta, la Fuerza Aérea del Perú, va en custodia y va llevando ayuda humanitaria inmediatamente a esas pueblos, a toda la región del sur en este caso. Este ejercicio se realiza en tres fases. Una primera fase que es la que le denominamos planeamiento. La segunda, que es la del ejercicio virtual, es como lo que les denominaba antes, hacer ejercicios en la carta o hacer ejercicios de puesto de comando. Se hace un ejercicio de manera virtual para ver que todo el sistema funcione.
y tercero, ya llevarlo a la práctica como se está haciendo ahora. Y lo mejor de todo es que a través del entrenamiento, que es lo que estamos haciendo ahora, llevamos realmente ayuda humanitaria. Nosotros movemos aviones, pero ya no los movemos vacíos, sino los movemos con carga humanitaria. Y esto se está demostrando acá, donde en este pueblo estamos entregando frazadas, estamos entregando chompas, estamos entregando víveres para los niños. Entonces nuestra Fuerza Aérea llega realmente a través de su proceso de entrenamiento y de este tipo de ejercicios a dar ayuda humanitaria. No es la primera vez que hacemos este tipo de ejercicio, lo venimos haciendo desde hace muchísimos años. Tal vez los estamos institucionalizando con el nombre de Alas de Esperanza desde el año 2015, cuando hicimos el primer ejercicio. El año pasado hicimos el ejercicio número 2 y ahora el número 3. Nosotros pretendemos que esto se haga todos los años, mantener la numeración hacia el futuro, porque eso además nos compromete a las generaciones siguientes a seguir trabajando de esta manera, en provecho, en el bienestar de nuestra población y sobre todo atendiendo lo que le denominamos ahora las demandas del Estado. El Estado demanda mucho de nuestras instituciones, especialmente de la Fuerza Aérea. En este tipo de ejercicios, en este tipo de actividades en las que la institución, nuestra Fuerza Aérea del Perú, se acerca a la población, efectivamente logramos conseguir que muchos de nuestros niños, que nuestros jóvenes, se interesen en formar parte de nuestras filas, se interesen en una institución a la que ellos observan que da servicio a la comunidad. Y eso es muy positivo para nosotros, porque necesitamos completar cuadros para las generaciones futuras. ¿Qué mejor que tener cuadros de todas partes de nuestro país, del interior, de la capital, de la costa, de la sierra, de la selva? Bienvenidos. La Fuerza Aérea, liderando el Ejército Operacional Alas de Esperanza 3, ha integrado a todas las instituciones públicas y muchas privadas para hacer este esfuerzo conjunto y llevar a esa hora localizada toda la ayuda de prevención. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a toda la población de la región sur? Que estén seguros que la Fuerza Aérea está atenta para ayudarlos, apoyarlos cuando sea necesario y con todas las garantías del caso nosotros actuaremos pronto, oportuno y con toda la contundencia para minimizar cualquier riesgo de desastre o resolver cualquier problema que se dé. Una alegría, por lo que nos está colaborando, fue gratis todos los medicamentos, toda la Fuerza Aérea. No tenemos medicinas o médicos, ¿no? Tenemos solamente una obstetriz y médicos que vienen siempre así de ella. Y siempre necesitamos una atención como esta. Se está atendiendo a todo el distrito de Yanque, que aproximadamente son 1,000 familias. ¿Cuánto es el personal que se ha desplegado para esta actividad? Aproximadamente a un promedio de 180 a 200 efectivos de la región sur. Y sumando un total entre la Marina, el Ejército y el Seguro Social, aproximadamente 350 efectivos. A nivel nacional están participando las tripulaciones aéreas, ¿no? Del ala aérea número 2, del grupo aéreo número 3 y del grupo aéreo número 2. ¿Cómo considera que ha sido el recibimiento de la población? Excelente, muy bueno, muy buena acogida. Le agradezco de antemano al alcalde del distrito de Yanque, que nos ha acogido muy bien. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a la población? Que confíen en sus Fuerzas Armadas, que siempre van a estar respaldando todas sus actividades para que vivan con toda tranquilidad. El día de hoy está brindando con su hospital de la Fuerza Aérea, brindando servicios de especialidades a toda la población de Yanque, que está atendiendo, sobre todo a la población vulnerable que está sufriendo el FIAG. Y estamos en realidad contentos. Definitivamente aquí en Yanque hay bastantes reservistas del ejército peruano, de la FAB y de la Marina. Es importante, yo creo que va a haber bastante gente joven que va a ir a la Fuerza Aérea, en realidad por la elegancia, el servicio que presta. La verdad, yo quería pertenecer a la Fuerza Aérea del Perú, me presenté en Las Palmas, allá en Lima, me fui desde acá a servir, tenía en ese entonces 16 años, y bueno, por la edad que tenía en ese momento no me podían recibir. Pero a los 17 años me dijeron para regresar, pero sin embargo no, ya me involucré más en los estudios, no lo logré regresar. Pero el día de hoy, cuando los vi, creo que se hizo el sueño realidad. La Fuerza Aérea nace en el corazón el día de hoy. El ejercicio Alas de Esperanza 3 sirvió para que la Fuerza Aérea del Perú ponga en práctica sus capacidades para la atención de emergencias producidas por las heladas en el sur del país. Hemos tenido unas aeronaves no tripuladas, ligeras, tácticas, que permitirían tomar videos y fotos de toda esta zona para poder ayudar y tener una visualización general de toda la
la población como un esquema de inteligencia o como un esquema de ayuda por los sectores donde podrían aterrizar las aeronaves, los helicópteros y por donde se podría actuar también, ¿no? Desde comienzo de año hemos empezado primero para el apoyo para el norte con todo lo que ha sido el desastre natural que hubo ahí y posterior hemos estado recaudando justamente para el FRIA, para toda la región sur, ¿no? Que es lo que hemos estado trayendo ahora y van a continuar las campañas, esta no es la última. Nosotras, como esposas de los oficiales de la Fuerza Aérea, nuestra misión es velar por el bienestar de las personas, de la comunidad. En este momento nuestra ayuda y nuestro apoyo ha sido apoyando la labor que han hecho nuestros esposos con toda la labor logística de medicina, de médicos, del despliegue de todas las instituciones y en especial nuestra labor era acudir con los niños a darles un refrigerio. Y se ha traído conjuntamente de toda la región sur dos camiones con ayuda que se ha dejado a la alcaldía de acá de Yanque. Nosotros tenemos la programación de acuerdo a como nos indique la Fuerza Aérea. Aquí es una población carente que siempre va a requerir especialidades, ¿no? Aquí por el momento quien está teniendo más atenciones es el área de otorrinolaringología y ginecología, de las especialidades que hemos traído. La noble labor desempeñada por los aviadores a través de los puentes aéreos, acciones cívicas, evacuaciones aeromédicas, son algunas de las operaciones fundamentales que reflejan esperanza y ayuda oportuna, sobre todo para las poblaciones más lejanas. Yactamasicuna, Tucuy, Fuerza Aérea del Perú, Dios pagará Sunki. De esta manera la FAP sigue demostrando su rol estratégico, cuyos esfuerzos operacionales y logísticos sirven para los fines de seguridad nacional y desarrollo del país, además de la atención a los damnificados afectados por los fenómenos climáticos, como ocurre en estos momentos. En el próximo Censo Nacional 2017, nos preguntarán cuántos y cómo somos, dónde estamos y cómo vivimos. Pero este es un censo diferente. Diferente porque por primera vez en la historia del Perú, nos preguntarán sobre nuestra identidad étnica. Una pregunta importante que le permitirá al Estado recoger información para mejorar sus acciones y proyectos dirigidos a la población indígena, nativa, originaria y afroperuana. Soy afrodescendiente. Soy nativa. Soy originario. Somos indígenas. Todos somos peruanos. En este censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? La semana de actividades del ejercicio ECODEC 5 tuvo como objetivo poner a punto las capacidades operacionales de las unidades de la FAP. Ante una situación de crisis debemos estar preparados, es por ello que es muy importante la prevención. En este ejercicio participaron las alas aéreas número 1, 2, 3, 4 y 5. Con una serie de novedades tecnológicas y operativas, se llevó a cabo la primera semana de julio la quinta edición del ejercicio de capacidades operacionales disimilares de la Fuerza Aérea del Perú, ECODEC 5. Esta edición tuvo como característica principal dejar de ser centralizada en una sola base aérea, para realizarse en paralelo en las 5 sedes de las alas aéreas de la institución. El general del aire Javier Ramírez Guillén, en su calidad de comandante general de la FAP, presidió la primera reunión del alto mando. Las máximas autoridades del Comando de Operaciones y los comandantes generales de las alas aéreas número 1, 2, 3, 4 y 5, quienes presentaron su saludo y expusieron su plan de actividades vía streaming. ECODEC 5 es un entrenamiento de doctrina operacional, donde todas las unidades operativas realizan una campaña como parte componente de una fuerza aérea conjunta. El ejercicio activa los puestos de comando y usa todas las redes de comunicación y monitoreo de la FAP, basados en las experiencias multinacionales como Panamax o nacionales como Alas de Esperanza. El fin, lograr la interoperatividad de las operaciones durante el despliegue.
todos los años tenemos este tipo de ejercicios donde concentramos todos los medios que dispone la Fuerza Aérea y realizamos varios tipos de misiones. Se hace como un escenario real. Aprovechamos este ejercicio para realizar cada una de las acciones que tiene previsto en un conflicto externo o interno. Llámese búsqueda de salvamento de combate, realizaciones de superioridad aérea, de interacción, de apoyo a la fuerza de superficie. La semana de actividades del ejercicio ECODEX 5 tuvo como objetivo poner a prueba las capacidades operacionales de respuesta ante una hipotética situación de crisis. Además del entrenamiento e integración de todas las unidades participantes durante la operación. Así como el Tahuantinsuyo, Imperio de los Incas, abarcó gran parte de nuestro continente, UNITAS fue un ejercicio multinacional. UNITAS sirvió para el intercambio de experiencias de las capacidades operativas en combate y el análisis de la información en temas de seguridad y defensa. Nuestro país fue anfitrión del ejercicio multinacional UNITAS 2017, un evento que congregó a unidades navales, terrestres y aéreas de más de 15 países de los cuatro continentes. Este es un ejercicio internacional que se realiza todos los años, este año le tocó al Perú. Se desarrolla a lo largo del litoral peruano, en esta ocasión es de Pisco a Chimbote. Y la participación de la Fuerza Aérea es en apoyo a las operaciones navales. La Fuerza Aérea participa con sus desarrollando todas sus capacidades en apoyo a las operaciones navales. En este momento, por ejemplo, estamos viendo el embarque de las Fuerzas Especiales, quienes participan van a participar con su material. Asimismo, en la zona de operación que va a ser en Chimbote, van a estar presentes nuestras aeronaves de combate en apoyo a todas las actividades navales. UNITAS tuvo como objetivo principal fortalecer la cooperación para la seguridad, optimizando el entrenamiento en operaciones con fuerzas aliadas, en una variedad de escenarios marítimos, proveyendo la máxima oportunidad para mejorar la interoperatividad. Un equipo de la Especialidad de Defensa y Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea desarrolló un entrenamiento aerotransportado de salto en paracaídas, con miras a mostrar sus capacidades operativas. La jornada se desarrolló el 17 de julio en el aeropuerto de Chimbote, usando como plataforma una aeronave Antonov. Los comandos de élite de la FAB saltaron desde una altura de 12.000 pies, realizando con éxito su inserción al área asignada, la toma de instalaciones y la recepción y envío de información vía satélite. En la segunda fase del ejercicio internacional, la FAB participó con sus aeronaves de combate A-37 en ejercicios de guerra naval, seguridad marítima, protección, búsqueda, rescate y salvaguarda de la vida humana en el mar. Este ejercicio multinacional ha servido para el intercambio de experiencias de las capacidades operativas en combate y sobre todo para el análisis de información en temas de seguridad. La paz y la armonía son factores fundamentales para el desarrollo socioeconómico y la estabilidad de todos los países, sobre todo para el Perú. Y en nuestro caso, la seguridad es otorgada por la Fuerza Aérea, que permite consolidarnos como una nación independiente y poderosa. Otro ejercicio multinacional donde participó la Fuerza Aérea del Perú fue el Angel Thunder, organizado por Estados Unidos. Es un ejercicio de búsqueda y rescate táctico donde participaron los operadores especiales y las tripulaciones aéreas. Aquí también se dio a conocer las capacidades operativas con que cuenta nuestra institución a nivel internacional. La Fuerza Aérea del Perú participó como único representante sudamericano en el ejercicio multinacional Angel Thunder, entrenamiento organizado por la Fuerza de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que se desarrolló en mayo pasado en la base David Mondan, Tucson, Arizona. Considerado entre los más importantes eventos militares del mundo, Angel Thunder contó con la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Inglaterra, Perú, Francia, Dinamarca, Turquía, Malasia y Alemania. Alrededor de 1.000 uniformados y 30 aeronaves que intervinieron en operaciones de recuperación de personal en la modalidad de búsqueda y rescate en combate.
con el objetivo de entrenar a los combatientes simulando condiciones de despliegue en situaciones de contingencia. La Fuerza Aérea del Perú participó con 38 de sus efectivos, un helicóptero Bell 212 para realizar inserciones y extracciones, un avión de transporte Hércules L-100 para el traslado de personal, material y como plataforma aérea para los paracaidistas FAP durante el salto operacional. La misión principal consistió en el rescate de tripulaciones, que de acuerdo con la simulación fueron capturadas por insurgentes y mantenidas como rehenes. A partir de ello, se realizaron operaciones de planeamiento, de búsqueda, de inteligencia y logística, que fueron determinantes para el éxito. Diversos tipos de vuelo fueron puestos a prueba, junto con navegaciones a baja altura, aterrizaje sin reconocimiento previo de la zona, vuelos en formación y vuelos nocturnos. Ángel Sander sirvió también para comprobar que la coordinación entre los operadores especiales y las tripulaciones de las aeronaves peruanas permite que se realicen las operaciones de modo rápido y contundente. Asimismo, se observó que el nivel de los pilotos de helicóptero resultó muy bueno, debido a la experiencia obtenida a través de los años en la zona del BRAE. Otra habilidad en la que destacó nuestro personal fue la multifuncionalidad, al desempeñarse efectivamente tanto como combatientes, paramédicos y radiooperadores. El personal de mantenimiento de aeronaves mostró también su destreza armando y desarmando el helicóptero en tiempo récord. Esta participación internacional ha sido una experiencia muy positiva, tomando en cuenta que al nivel FAP nunca se había realizado un ejercicio de rescate a nivel táctico en el que haya tantos elementos involucrados, como son las aeronaves, el armamento, equipamiento, equipos de comunicaciones, además de diferentes países e idiomas. El ejercicio probó además que el entrenamiento recibido en la institución permite ubicarnos en un nivel militar elevado junto a países del primer mundo. Todo por hoy, queridos amigos. Despega FAP, su programa aeronáutico en su máxima expresión. Están invitados a ser parte de esta aventura informativa. Súbanse a la aeronave, enciende los motores y despega FAP.